Primero que nada, bueno, buenas noches. Yo ni siquiera he recibido una llamada de ningún personaje del gobierno. Ni siquiera al último de los controles. Ni siquiera al último de los de allí. Han mandado por caridad, por lo menos, y me digan que mi esposo falleció, qué pasó, qué no pasó. Yo sé que sus hijas lo vieron el día sábado y que él estaba bien. De hecho, yo estaba preparando todo para ir esta semana para allá, independientemente que me dejaran horas y horas paradas en la calle, como siempre. Pero yo iba a ir a ver a mi esposo. De hecho, le estaba reuniendo ya sus alimentos y sus cosas que solemos llevarle. Aquí estoy yo con mis dos hijos. Nosotros no nos han dicho nada. Nada, simplemente llamé a una persona cercana y me dicen que estaba confirmado, que al parecer sus hijos habían confirmado que había fallecido porque ellos están en Caracas, yo estoy en el estado Aragua. Yo voy saliendo ahorita para acá para saber qué pasa, qué sucede. Él no tenía COVID, no es verdad. A él cuando lo sacaron de la tumba, él no tenía COVID, ¿eh? Que lo vacunaron una semana antes de sacarlo de la tumba, aproximadamente 7 días antes del miércoles. Un día miércoles, antes de que lo sacaran de la tumba, él, el doctor Montesinos estuvo, Freddy Montesinos estuvo de visita. Después que lo llamaran para que se presentara, de hecho me llamaron a mí para que le avisara a él de que tenía visita, que solo él estaba autorizado. A nosotros nos extrañó muchísimo porque en más de 2 años no se nos había permitido, en más de 2 años no se nos había permitido de que los abogados lo visitaran. De hecho, yo lo vi a él hace aproximadamente 4 semanas, antes de que lo sacaran de la tumba.